Hola, hola chicos y chicas, bienvenidos a Canal Sastre. Estamos por iPhone 4, Serie 69 y es otoño. Otoño, ¿eh? Y bueno, ya estos vídeos así cortitos que hago son porque Forza Horizon 4 no ha salido la serie hace mucho, bastante. No sé, a lo mejor 20 temporadas o 20 series, ¿eh? 20 series o yo qué sé, un montón. Y yo, entonces yo hago esto para que os fijéis que en la descripción del vídeo, encima en los comentarios, hay un enlace que os hablará sobre lo que voy a decir ahora. Están ahí los tuneos y todo lo que, como lo he hecho y tal, que por si sirve de ayuda. En este caso va a ser el desafío semana de Forzatón, que se llama Una galleta dura de romper, que son cuatro capitulacos. Capítulo 1, fuerte y resistente, hay que conducir cualquier Sport Utility Hero. SUV. El 2, eso fue todo. De habilidad de basurero, hay que romper, pues eso, contenedores de basura. En las ciudades hay, en algunos sitios también de casa, pero en las ciudades hay, ya sabemos de sobra, ¿no? Capítulo 3, dominante en tierra. Hay que ganar 3 eventos en cualquier circuito de cross country. Ahí es lo que os digo de la descripción del vídeo. El enlace que hay, estará el código de un circuito de cross country, que vaya a ganarlo fácil, porque está trucado y se tarda poco y todo eso, ¿vale? Pero hay que hacerlo 3 veces. Pero va a ser rápido. Capítulo 4, toca y corre. Hay que hacer 10 habilidades de intercambio de pintura, vale. Eso ya también lo veréis en la descripción. Vamos, cuando pinché en el enlace de descripción, os va a llevar el vídeo cuando lo hice. Y vais a ver que es muy fácil, por si no sabéis. Es facilísimo. Y poco más os puedo decir. Que no esté dicho hoy en, si pincháis en el enlace. Es que si ni me da de ayudaros, porque tampoco voy a grabar las carreras completas, ni los desafíos completos, ni nada de esto. Porque ya tengo hecho hace tiempo y hace mucho, y Forza Horizon 4 está muy bien, pero es que también estoy en 5, no te puedo decir un poco y eso, y ya es mucho, ¿vale? Así que nada, lo dejo eso y la ayuda que tenéis está eso, en la descripción del vídeo, encima del comentario, hay un enlace, le pincháis, y ahí tenéis toda la ayuda posible. Muchas gracias por verme, cuidado mucho, saludete.